Gym Master Hunters.
for the priest. Sam, ahora puedes pedir mejoras para las estructuras. Si hay alguna que uses mucho, deberías pensártelo.
si haces un poco más. Esto es para ti. Gracias por todo. Esto es para ti.
Hola, Sam Bridges, ¿no? Te esperábamos. El medidor que has traído salvará muchas vidas. Déjame que lo inspeccione. Oh, estupendo. Está perfectamente. Gracias. Cuando nos conectes a la red, podremos compartir nuestras mediciones. ¿Haces los honores? Seguro que lo sabes, esta estación meteorológica se construyó antes del Death Stranding. Bridges 1 la arregló. Por desgracia, perdimos contacto con los satélites meteorológicos por interferencias de nubes quirales. Así que cuesta medir los niveles de quiralio y predecir el declive. Pero gracias a ti, esta estación meteorológica funcionará como debe. Nos has ayudado. Te devolveremos el favor. No te decepcionaremos. Cuídate. Veo que has reactivado la estación meteorológica. Bien hecho, Sam. Cuando una región se integra en la red quiral, también se acerca a la playa, por decirlo de algún modo. Hay un impacto significativo en los niveles de quiralio y medirlos es una de las funciones principales de Kubiro. Cuanto más sepamos, mejor podremos determinar dónde y cuándo esperar el declive. Sin la red quiral, tendríamos que adivinarlo. Ah, y gracias a tus últimas hazañas, ahora puedes consultar la previsión meteorológica en tu brazalete. Mira el mapa y lo verás. Te será útil para planificar las rutas. Echaré un vistazo a la densidad quiral desde mi laboratorio. No está lejos de South Knot City. Sigue procesando los encargos. Pronto incorporarás la región a la red. Suerte, Sam. Bien hecho, Sam. Otro punto más en la red. Sigue así y acabaremos enseguida. Todos los de la red quiral ya deberían poder ver las previsiones de la estación meteorológica, incluso tú. Accede a ellas a través del brazalete. Te vendrán bien cuando planees tus rutas. Muy bien.
nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Ahora hay un refugio antideclive en tu CQP. Perfectos para que la carga y tú estéis secos durante tiempo adverso. Enhorabuena, Sam. El CQP ha subido de nivel, por así decirlo. Ahora es capaz de producir estructuras más complejas. Mamá se encargará de explicártelo todo. Sam, he añadido un plano de refugio a tu CQP. Es una estructura bastante grande y necesitarás mucho tiempo y materiales. Pero una vez que la completes, será parecida a una sala privada. Prueba a ver. Un transporte flotante es un carro de carga. Los cristales quirales lo suspenden en el aire y permiten que se mueva por terrenos difíciles. Puedes cargar uno y llevarlo hasta tu destino con un esfuerzo mínimo. Y si ves que con uno no te va a bastar, puedes enganchar otro y llevarte dos. Pero ten en cuenta que necesitan un suministro constante de cristales quirales. Comprueba que bastan para llegar a tu destino. Sam, necesitas más cristales quirales. Vete y ponte a buscar.
Cuando encuentres la cantidad necesaria, ve al sitio y deja el refugio en orden. Ya estás ahí. Construyamos ese refugio. ¿Listo, Sam? Primero, equipa tu CQP y selecciona refugio. Sam, tienes que llevar esos materiales al refugio. Cuanto antes, mejor. Sam, no tienes recursos suficientes para construir el refugio. Lo siento, Sam, pero andamos cortos de suministros. Deberás conseguir los materiales necesarios. Thank you.
localizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo. Hola, Transporter. Desplegando bot de reparto autónomo. ¡Aquí! ¡Aquí!
Ya puedes ver la previsión meteorológica en tu brazalete. Te vendrá bien cuando estés por ahí.
Predecir el clima es como predecir el futuro. Algunos animales tienen un sexto sentido para evitar el peligro. Pero nosotros tenemos algo mejor. Poder recabar datos para actuar en consecuencia. Solo los humanos pueden planear con antelación. Tenemos la capacidad de vivir cada día imaginando cómo será el mañana. Y nuestra imaginación llegó a producir una cultura rica e intensa. Pero en algún momento perdimos de vista el mañana. Quedamos reducidos a animales, centrados solo en el presente. La paciencia es una virtud, supongo. Fin de construcción. Muchísima gente a largo plazo. No solo a los portadores que lo usarán como parada de camino a la estación meteorológica,
sino a los que recibirán su ayuda. Y así sucesivamente. Todos estamos conectados, Sam. Pero tendrás el honor de ser el primero que descanse aquí. Buenos días, Sam. Fin de donación de sangre. Gracias por tu generosidad.
¡Hola! 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 ¡Aquí!
¡Vosotros! ¿Qué estás buscando, idiota? Thank you.
Gracias. Bridges siempre se ha portado bien con nosotros. Amelie era mi amiga. Entendía el valor de lo que hacíamos y se esforzó para que nuestra granja funcionase. Hemos esperado mucho para unirnos a la Red Quiral. Echemos un vistazo al trigo que has traído, ¿vale?
Así será. ¿De verdad nos has traído tanto? ¿Pero cómo lo has logrado? ¡Oh, bendito seas! Cierto, no conocerás a Fragile, ¿verdad? Si la ves, dale un mensaje de nuestra parte. Dile, gracias por salvarnos. Si no hubiese intervenido, Southnot y nuestra granja habrían desaparecido de la faz de la Tierra. Es una heroína y puedes decírselo de mi parte. Ah, sí, la red. ¿Puedes conectarnos? Sam, las mulas han ido a por ti cuando han detectado tu carga, ¿verdad? Bien, pues para evitar que eso vuelva a ocurrir, hemos mejorado tu escáner de carga. Si están a punto de detectarte, actúa justo a tiempo y devuélveles el favor. Y cancela su señal con la tuya. No se enterarán y podrás seguir tranquilamente, pero tiene que ser en el momento justo. Empezaremos a usar el declive en nuestro beneficio. Nuestra granja será una pionera. Hemos hecho algunas pruebas de campo, pero sin la habilidad de predecir el declive, los resultados han sido menos que excelentes. El declive de esta zona era bastante regular, así que sabíamos más o menos cuándo plantar y cuándo cosechar. Pero los terroristas vinieron y lo dejaron todo hecho un desastre. Muchos muertos, muchos cráteres. Era imposible predecir el clima. Las previsiones de la red nos ayudarán a recuperarnos. Si todo va bien, podremos ampliar nuestra operación y usar el declive para cultivar en franjas completas de tierra. Continuaremos también nuestra investigación genética, claro, y veremos si encontramos una manera de desarrollar un ecosistema sostenible. Vaya, podríamos encontrar respuestas sobre el declive ya que estamos. No será nada fácil. Pero me gustan los retos. Gracias de nuevo, Sam. Nos has dado la esperanza de un futuro mejor. ¡Qué ganas de cosechar! Así se hace, Sam. Ya casi estamos. Tú puedes. ¿Eh? Pero fíjate en eso. Acabas de incluir la granja de declive en la red y ya tenemos encargos nuevos. Y aprovechemos el viaje de vuelta. Muy bien. Nuevo encargo.
cargo asignado. Thank you.
¡Aquí! ¡Hola! ¡Hola! Thank you.
fue irrelevante. Fin de construcción.
estirar las piernas. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte.
Gracias por tu contribución. Analizando IDS. Verificando IDS. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Fin de restricción de armas. Si tienes un transporte flotante, pero no llevas una carga considerable, puedes probar a subirte tú encima. Analizando ID de prueba. Verificando ID autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la acción. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
Allá vamos. Buenos días, Sam. Fin de donación de sangre. Gracias por tu generosidad. ¿Listo para zambullirte? Vale. Lo único que puedes llevar es a ti mismo. Y puede que algunas baratijas más que consideres importantes. Vale. Cierra los ojos. Imagina tu destino. Visualízalo.